El excarcelado Yubran Suazo dijo que los espacios políticos para los jóvenes deben de ser abiertos para que puedan presentar propuestas que puedan ser escuchadas para la buena andanza del país. Bueno, yo considero que deben de ser espacios que sean completamente abiertos, pero no simplemente para que sean presenciales, sino que tengan un rol activo de propuestas y que esas propuestas sean escuchadas para la bienandanza de una nueva Nicaragua. Es difícil, todo esto lleva un proceso. Recordemos que estamos arraigados a una cultura política, social, en el cual se ha cerrado totalmente los espacios a los jóvenes, pero posterior al 19 de abril creo que nuestra lucha ha dado pauta para que estos espacios sean abiertos en los diferentes movimientos y organismos sociales. Creo que esa es una muestra clara de que hay muchos de nosotros que hoy casualmente estamos al frente de esta lucha. El autoconvocado de Masaya se refirió a las recapturas de los excarcelados e hizo un llamado al Estado de Nicaragua a respetar la integridad de todos los presos políticos. Primero, es totalmente condenable este tipo de actos porque ya no se están respetando los derechos y libertades que están contemplados en la Constitución Política, y más aún cuando hay acuerdos de por parte del régimen de Ortega en respetar las libertades que son un derecho de todos los nicaragüenses. Nosotros hacemos un llamado al régimen de Ortega a respetar la integridad física de todos los presos políticos. Aquí no hay presos políticos de primera, ni de segunda, ni clase A, ni clase B. Aquí todos son presos políticos a los cuales nosotros, como Alianza Cívica y Yubran Suazo, pues, que también fue un excarcelado, exige la liberación de ellos y el respeto a su integridad física y moral. ¿Cómo se mantiene la lucha cívica en Masaya? Es un trabajo difícil de día a día, pero que con perseverancia estamos, creo, logrando objetivos de acercar al régimen a nivel nacional e internacional. Noticias 12, Armando Amaya.